Pasamos a la siguiente información que nos lleva a hablar de los Estados Unidos y lo que admitieron desde el Pentágono diciendo que China viene siendo el enemigo más trascendental en los que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos en las próximas décadas, aunque se discutía muchísimo si también tenía que ver con Rusia, pues ellos confirmaron que Rusia supone una amenaza aguda. Sin embargo, su nueva estrategia de defensa pues va más a China como este desafío más importante. El documento que se presentó insiste en que Estados Unidos no solo considerará pues el uso de armas nucleares en circunstancias extremas, esto para defender sus intereses vitales y la de sus aliados. También la revisión agrega que mientras siga existiendo el papel fundamental de las armas atómicas de Estados Unidos es disuadir de un ataque de este tipo contra su territorio o también el de sus aliados. El texto sostiene además que China representa el desafío más importante y sistémico, mientras que Rusia plantea una amenaza aguda tanto para los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América en el extranjero como en el territorio estadounidense mismo. Y se agrega que el desafío más profundo y grave para la seguridad es el esfuerzo coercitivo y cada vez más agresivo por parte de China para remodelar la región del Indo-Pacífico.